So I'm a teacher. Soy una maestra. I'm also vice chair of Creative también Commons. Soy vicepresidenta. And I'm also a journalist. Y también my greatest soy periodista, pero effort in life mi esfuerzo más grande teacher. Ha sido ser una and maestra. I'd like you to know y quisiera that I que ustedes sepan, que ustedes supieran que realmente resource, estamos despreciando nuestro mayor recurso, que son nuestros hijos. Alejandro Ramírez ya habló al respecto. No solamente estamos hablando de América Latina, sino a nivel mundial. Tenemos un problema con la educación hoy día. Así pues, ¿cómo poder educar a los niños para realmente tomar su lugar en la economía del siglo XX? ¿Cómo hacerlo cuando no podemos anticipar cómo va a ser la economía del finales de la siguiente semana? El bloque número uno es que estamos haciendo exactamente lo que hacíamos anteriormente, y en este proceso estamos realmente haciendo que muchos de los niños sean una criatura extraña. Este es un problema. Si alguien regresara después de haber quedado dormido durante 200 años, no reconocerán a la sociedad ni tampoco el aula de clases, porque esta sería exactamente la misma. Okay. Luego entonces estamos haciendo de los niños criaturas extrañas a nivel mundial. Estas son estadísticas mundial. Tenemos un 700 niños están retirándose de la escuela. En Inglaterra el 50% de los niños han renunciado a la secundaria. En algunos países la tasa es igual. Realmente esto es un gran problema. Luego entonces el sistema actual fue diseñado para una edad diferente. Fue diseñado para los siglos 18 y 19, y todavía lo seguimos utilizando. Tal parece como que está tardando un poco el cambio de diapositiva, pero bueno, el día de hoy tenemos computadoras, tablets, teléfonos inteligentes y también cientos de canales de televisión. ¿Estamos utilizando esto en el aula de clases? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí saben lo que está sucediendo en las aulas de clases en su país? Estoy segura de que no están utilizando estos dispositivos. Así pues, seguimos forzando a los niños a que se queden sentados ahí en el aula de clases, aburridos, aprendiendo las cosas de la escuela. Y eso es por eso que los niños renuncian y no quieren regresar al salón de clases. Así pues, este es un salón de clases típico. Esto es como lo vemos hoy día, con trabajo en escritorio, hojas de trabajo, pruebas interminables. Y mostramos pruebas que hemos creado para el siglo XXI. Todo el mundo lo está haciendo a nivel mundial. De hecho, estaba yo en París en la semana pasada en la OCDE, en donde los niños literalmente son forzados a tomar 4 años de griego y de latín, y se les pregunta, ¿hablas griego, hablas latín? Realmente esto es una habilidad muy grande para que los niños la sepan hoy día. Entonces, digamos, el 80% de las maestras educan de esta manera, dando clases. Sin embargo, hace 500 años o un siglo años, estos filósofos de la educación dicen que los niños aprenden más haciendo y no tanto escuchando. Y yo creo que ustedes también sentirán de esta misma manera. Entonces, la tecnología empodera a que los niños hagan cosas y que tomen control de su aprendizaje. Pero ¿estamos utilizando la tecnología de manera eficaz en el salón de clases? Les voy a mostrar un par de formas en que esto funciona. ¿Cómo preparar a los niños para el futuro si no podemos predecirlo? ¿Qué debemos de hacer entonces? Una de las cosas que debemos de hacer es que la escuela sea relevante, importante. Alguien está moviendo las diapositivas. ¿Me pueden poner una anterior, por favor? This is Palo Alto High School. Esta es la secundaria y hace 25 años realmente había 19 estudiantes que estaban estudiando periodismo. Ahora son menos. No estoy capacitando periodistas, sino estoy utilizando el periodismo como una forma de capacitar a que los niños piensen. Estas son las publicaciones que tengo.
8 diferentes publicaciones que fueron iniciadas por mí, pero también algunas por los estudiantes. Parte de la razón por la que están tan involucrados en este proyecto es que son ideas propias, no mías. Ellos no están haciendo lo que yo les digo que hagan, sino más bien ellos hacen lo que quieren hacer. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de trabajo que están realizando. Este es el amigo del estudiante, del periódico. Esta es otra sección del periódico estudiantil. Luego, entonces, están utilizando el periodismo como una forma para aprender todas estas diferentes habilidades. Claro, tenemos la sección de estilo de vida. Ellos hacen el diseño gráfico. Estas son las fotografías que ellos presentan. Y quiero que vean los temas. Ellos son los que ponen los temas. ¿Creen que yo los puse? No, sexo. Digamos, pero estas son cosas que les importa a ellos y los empodera y aprenden todas las habilidades. Como periodista, uno aprende principalmente a cómo mostrar lo importante y cómo redactarlo. Estas son habilidades que todos los niños necesitan aprender. Esta es la revista deportiva. Aquí tenemos la página de internet de deportes. Esta es para la página de internet de la escuela que ellos organizan. Entonces, el papel de la maestra tiene que cambiar si es que esto va a funcionar. El papel de la maestra tiene que cambiar, digamos, del que sea como facilitador. Entonces, uno facilita, uno le da a los niños laptops y les permite que trabajen a propia velocidad. Aquí tenemos un ejemplo de mi aula de clases. No parece nada al salón de clases que vimos anteriormente. Yo utilizo un programa curricular, utilizo el programa de estudios de periodismo como una forma de que los temas sean interesantes. Esto se puede aplicar a nivel mundial, en cualquier país. Todos tenemos periodistas, tenemos y sabemos cómo capacitar. Solo tenemos que utilizar esto en las escuelas, porque ya lo tenemos ahí. Ellos aprenden a escribir sobre puntos que les son importantes. Ellos ponen atención a lo que está sucediendo en el mundo que los rodea. Pueden publicar en línea gratuitamente. No se tienen que preocupar por publicar y pagar mucho dinero para publicar. Este es simplemente dos ejemplos de cosas que pueden hacer. Entonces, yo celebro su creatividad. Hacemos que los estudiantes participen. Es un proyecto, es un aprendizaje basado en proyectos. Uno aprende haciendo, colaboran entre sí, se enseñan unos a otros, aprenden a utilizar recursos de educación abierta y aprenden de forma independiente. Aquí tenemos recursos de educación independiente. Hay millones de ellos en muchos países. Podemos utilizar todo esto, sin embargo, no se está aprovechando. No los están utilizando principalmente porque mucha gente no los conoce y también porque las escuelas están organizados como en la primera imagen. En realidad, no permiten ni empoderan a los estudiantes. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la Academia Khan, TED, YouTube, EDU. Es decir, todos estos son recursos de educación abierta. Aquí tenemos el courseware de educación abierta. Aquí podemos organizar su propio curso utilizando OER. Puede uno estudiar con los compañeros de todo el mundo. Aquí tenemos 500 cursos en línea gratuitos. Si los maestros permitieran que los niños estudiaran en línea, pueden realmente crear hasta licencias. Básicamente necesitamos eliminar este tipo de salón de clases. Este salón de clases necesita cambiar a nivel mundial. ¿Qué tan emocionado sería ir al salón de clases, a la escuela, si tienes que sentarte ahí sin interactuar con nadie? ¿No? ¿Qué tan emocionado estarías estar en esta conferencia si no pudieras platicar con los demás? Eso es lo que está sucediendo en las clases, en las escuelas. Enseñarles que sean creativos, enseñarlos a no temer al fracaso. Enseñarles las habilidades para resolver los problemas a los que se enfrenta nuestro planeta. Quiere decir que hay que uno pensar y ayudarles a resolver los problemas. Muchísimas gracias por su atención.